Bueno, ya. Muy buenos días a todos aquellos que nos ven a través de la página web del debate. Aquí nos encontramos en el Panteón 21, 21 de marzo, en el área justo en donde está lo que es la fosa común, en donde hay alrededor de 80 de 800 cuerpos de personas desconocidos que han sido pues sepultadas aquí por parte del gobierno, y vemos pues que está en pésimas condiciones. Pasa cerca de la fosa común, pasa en un arroyo, el cual pues ya desde años anteriores ya tumbó losetas. Y vamos a mover un poquito la cámara. Aquí en donde están estos huecos se percibe un olor a cadáver, porque el pasado viernes las lluvias desenterraron un cuerpo, el cual fue rescatado con bolsas. Las autoridades al momento no han informado si solamente fue un cuerpo o fueron más. La información que se dio fue escasa. Aquí nos estamos moviendo para que vean las condiciones. Aquí en esta parte hay un enorme hoyo, el que se está acercando mucho a lo que es la fosa común. Acá vemos otro hoyo. Aquí fue el arroyo. De autoridades, aunque hubo personas que dijeron que habían mirado más bolsas, aquí se percibe el olor a, pues, a cadáver. Todavía sale el fuerte aroma. Y vamos a movernos un poquito más acerca. Bueno, vamos a ver hacia el río, en donde vemos pues que no hay nada de losetas. Vemos que hay escombro, que la gente viene y tira en la fosa común, la cual es usada como también como basurero. Aquí en este espacio, en donde hay 800 cuerpos de donde enterraron, pues esta cantidad del 2008 a la fecha, es un lugar pues que se encuentra totalmente abandonado, tanto por las autoridades de la fiscalía, así como por el ayuntamiento. Sería muy difícil aquí, aunque la autoridad diga que no lo es, encontrar un cuerpo. Inclusive pues ahí tenemos el caso de Alma Rosa Rojo Medina, que ella pues enterraron un cuerpo al cual creía que era su hermano, pero después vino y dijo que en la misma fosa ya no dio con ella, y que pues el cuerpo cuando lo volvieron a exhumar era diferente. Así que pues no se tiene confianza en que pues estos cuerpos se puedan identificar debido a la forma en la que están, inclusive, y ahora pues que el mismo arroyo los está sacando, y que vemos que no han hecho nada. Vemos totalmente, si vuelve a llover, inclusive quedó más vulnerable la tierra removida cerca de la fosa. Vemos que allá donde está la, volteamos un poquito hacia acá, vemos que allá hay unos tubos donde están enterrados los cuerpos, que la tierra fue removida y está muy cerca. Vamos a caminar un poquito más para darles a conocer lo que es la fosa común. No hay cruces, no hay alguna, por ejemplo, que identifique algún número, que identifique qué número de caso es. Solamente vemos pues que hay lugares pues completamente que puede pasar uno sobre las tumbas. No hay ningún señalamiento de los cuerpos, no hay nada. Y el arroyo, algunas están inundadas. En días pasados, lo que fue el viernes, el sábado, era imposible caminar aquí debido a que pues la tierra es muy chiclosa y se inunda esta parte. Pero lo que aquí le queremos decir a la sociedad, que pese a que la lluvia sacó un cuerpo, de acuerdo a las autoridades, porque no se sabe si fueron más, no se ha hecho nada en este lugar para proteger por lo que es la fosa común, donde hay los restos de personas que no fueron identificadas, pero que ahora con los avances de las pruebas del ADN pudieran pues al identificarse algunos restos, si se hacen los comparativos con familiares que tienen a personas desaparecidas. Vemos, bueno, en esta parte donde andamos son los cuerpos que fueron sepultados de forma más antigua, de años anteriores. Vemos aquí cerca, vamos a tomar cerca de lo que es la barda. Allá es la fosa común ahora, en donde pasa una carretera. Ahí podemos ver
que pasa la carretera y vemos que el arroyo ya se viene comiendo también, pues acá parte de la tierra de lo que es la barda, por lo que en unos días más van a estar totalmente cuerpos, pues también los van a sacar. Hay muy mal olor en varios metros de lo que es esta fosa, huele, pues conozco el olor de los cadáveres porque pues se han dado en estos pues en rollos de donde te fui a ver cuerpos donde en estados pues ya descompuestos y todo, huele a cadáver aquí. Vemos también acá pues mucha basura, o sea, la gente sigue tirando basura, vemos partes de lo que es pues láminas viejas, lo que es basura de todo tipo, y también vemos pues que el panteón, la barda del panteón de acá se está cayendo. Es un lugar, pues el panteón, muy descuidado, mucho muy descuidado, y vemos que la fiscalía no hace nada tampoco para preservar este lugar, que es la fosa común, en donde se cree que pueda haber sepultadas algunos de los desaparecidos que muchos de los familiares andan buscando y que no han encontrado, porque de alguna forma pues estas personas las encontraron, no se dio información porque la fiscalía desgraciadamente no da características. Si se encuentra un cadáver, no da a la luz pública las características de los cuerpos, de decir traía tales tenis, tales ropa, para que familiares de personas que tienen desaparecidos pudieran identificarlas. Y de esta manera pues lo levanta la fiscalía, no hay información de estas personas. La fiscalía, cuando ya tiene muchos cuerpos allá en el cementerio, viene y los sepulta aquí, los que no han sido identificados, que vemos que es una gran cantidad. Del 2008 hasta mayo había 800 cuerpos depositados en esta fosa común, de los cuales solo 25 fueron reconocidos por familiares y fueron entregados, que es una cantidad muy baja. Las exhumaciones que se hacen aquí, porque llegan a coincidir las pruebas de ADN con algunos familiares que andaban buscando pues esos restos. Aquí pues vemos que son muy pocas las cruces que tienen pues algún datito de el número de caso, de la averiguación previa, como lo estamos viendo, pero esta es la fosa común, señores. Aquí es donde puede terminar cualquier persona que por desgracia muera en la calle y que el familiar no se dé cuenta y pues que no se ha identificado, pues aquí puede terminar así y puede ser cualquiera. Entonces vemos pues que es de una forma pues muy indigna, ¿no? De que estén enterrados los restos de estas personas que no fueron reconocidas. Muchos fueron por crímenes violentos, otros por atropellamiento, y hay también algunas personas que fallecieron por enfermedades, pero que al no ser reclamados, pues vinieron a terminar aquí. Aquí vemos otra vez, para acá también se despide un fuerte aroma, pero también puedo decirles que hay muchísima basura, que la misma gente, inclusive hay quejas que algunas personas que se ponen en el tianguis aquí cerca de este panteón, pues vienen, hacen sus necesidades aquí al panteón y también vienen y tiran su basura, porque allá vemos bolsas de basura de casa, o sea, no es de basura de panteón. Aquí podemos ver también que hay todo tipo de gente que viene a consumir refrescos, que viene a visitar a los cuerpos y viene y deposita y dejan la basura, y lo cual pues es un problema aquí, de que el panteón se mira sucio, se mira descuidado, y sobre todo mucho que queda aquí lo que es la fosa común. Pues aquí es una muestra, ¿no? De lo que se está pues viviendo en la fosa común, donde el arroyo pues está sacando los cuerpos, y vemos que no han hecho ninguna protección, no han puesto ni siquiera un barandal, no se han puesto ni siquiera algunos costales con tierra para evitar que el arroyo en otras lluvias vaya otra vez a llevarse la tierra y sacar a los cuerpos. Aquí, justamente donde vamos caminando, ustedes ven una carretera. Aquí es la fosa común. Cualquier carro puede pasar pues por arriba de estos restos, que
de personas desconocidas. Y ahorita vemos que hay árboles que tumbaron, vemos también que, pues, que algunas cruces ya están sepultadas, otras ya se las robaron, porque existe mucho el robo a tumbas en este panteón también, porque desgraciadamente, pues, los vándalos vienen y por más, allá en otra entrada hicieron un hueco y vino el ayuntamiento, lo tapó y vinieron pues estas personas que no tienen negocio en su casa y se vienen la noche a robar para acá. Entonces, vemos que pues por más esfuerzos que hace el ayuntamiento, no ha podido pues quitar de aquí lo que es los robos, lo que es que se meta mucho. Ha habido muchísimos asesinatos aquí en este sitio, de manera continua, pues podemos ver en las noticias de que han sido asesinadas las personas. Pero bueno, aquí nos ocupa ahorita lo que es la fosa común y pues la vemos que está en descuido y que pues puede las lluvias llevarse más cuerpos de la fosa común y la autoridad pues no ha hecho nada por preservar esos restos. Así que pues esto sería todo por el día de hoy y les seguiremos informando a ver si pues las autoridades, ya sean municipales, estatales o la fiscalía, pues hacen algo para preservar pues los restos de estas personas que son padre, amigo o tienen familia, pero por desgracia pues al momento de su muerte no fueron reconocidos y pues terminaron en este lugar inundado, el cual es ahorita, y pues que corren el riesgo ahorita de ser arrastrados por el arroyo. Pues muchas gracias y que tengan buen día.